É un mundano aí. Nenis que tamén en este mole en curso xe era mole, en lenguas apagado, lo cual era o lecturato xa de tempo, estudio de esquerra, en mané inesquizue. Comunica vide, gaste mole taco militante, eta podemos buscar ele. Asandado en el burua, gaste mole toren arte, dando ditugo en esparro en el burgo y postcultura, eta iglesia, se hastea da. Ara nola, ikasemos emenduan, prekarietatean, aizalde alternatiboan, eta feminismoan, gure oinarria zehaztuz. Queremos invitar a la juventud a participar en este espacio, que haga esta moneda que ocupa un espacio dentro de la sociedad vasca y que sea una herramienta útil para cambiar la situación de la juventud de Euskadi. Tras esta presentación y un breve café, a las 11:30 nos dividiremos en dos grupos de trabajo para tratar de manera específica las materias que hemos trabajado durante el verano, movimiento estudiantil y precariedad. Después de comer, hasta las 6, nos dividiremos en dos grupos para tratar de nuevo dos grupos de trabajo, restantes, feminismo y oficio alternativo. Tras una asamblea para aprobar las enmiendas, los posicionamientos y nuestro primer borrador de los estatutos, cerraremos la jornada con un concierto de Walking Bird. Ahora os dejo con Ander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi, y con Javier Alberti, de presentación de Gaste Moreda. Muchas gracias a todos por venir. Damos por comienzo a la asamblea. Kaixo, egunon, lan hori eta eskerrik asko tertzatik gau garen bat goiz batean, kurtso hasiera da. Ez zaitu bururatzen ikasturte politikoa hasteko forma hobea hori Gazte Moreen ekitaldi batean egitea baino. Hain zuzen ere, etorkizunaz eta gure herriaren etorkizunaz arduratutako Euskadiko jende gazteak di. Zergatik diot hau, arrazoi oso errazatzen daiki. Inoiz baino beharrezkoagoa denean, Euskadik gure arazo errealez ardura hartzea, gainerako alderdiek eta erakundeek, arazo horiek aurre egiteko geroz eta asmo gutxiago erakutsi egiten dute. Datorren hilabeteetan, gazteen langabezia, prekarietate edo lan arazoi buruz, emigrazio arazoi buruz, emantzipatzeko eta bizitza proiektu berria ikasteko arazoi buruz hitz egin ordez, beste gaiei buruz hitz egiten saiatuko dira asko. Hiritarren arazotik oso urrun dagoen agenda politiko bat inposatzen saiatu egingo dira. Monologo asko entzungo ditugu aurten, Euskal Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren arteko akordio historikoei buruz, Kataluniari buruz baita ere, edota Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskal Alderdi Sozialistaren gobernuaren onurei buruz. Jakinda, ditugun arazoei ez diotela ez da erantzun bat ere eman gaur egun. Gaur eztabaida asko beharrezkoak dira bai gainean jartzea. Nola egin gure herria indarkeria matxista eta homofobikoa ez duen herri bat. Nola izan ez bakarrik igarotzen lurralde bat errefuxetentzat bizik eta harrera lurralde bat bihurtu geure Euskadi. Etorkizunak ekartzen dizkigun hainbat prozesu baita ere. Robotizazioa, digitalizazioa, aldaketa klimatikoa, desorganizazio produktiboak eta oso garrantasun eta demokrazia gutxi dituzten hainbat erakundeetatik jasotzen ditugun inposaketa sozioekonomikoak. Eztabaida hauek oso beharrezkoak izan da, oso zaila jartzen digute gaur hain buruz hauen buruz hitz egitea. Zaila izango da, baina posiblea baita ere. Podemosetik eta gure lagunen laguntzarekin, elkarrekin Podemosen bidez, egingo dugulako. Autogobernuaren buruzko Euskal Alderdi Jeltzalea eta Bilduren bakarrizketaren aurrean, eta Alderdi Sozialistaren izen aurrean Urkulluren gobernuan duten irrelevantziari buruz, gehiago hitz egingo dugu Podemosetik Euskal Herritarren arazoi buruz eta asko zare gehiago Euskal Gazteen arazoi buruz. Horregatik gaude gaur hemen. Kurtso hau hasi nahi dugulako Euskal Gazteria beraien arazo errealei buruz hitz egiten. Nahi dugulako, batzuk zaltzen dute noaziaren Euskadia pertsona errealen Euskadiari paso ematea. Ikasten, lan egiten eta bizi dugun pertsonen Euskadia. Como
Como venía diciendo, no se me ocurre una forma mejor de empezar el curso político que hacerlo precisamente en un acto de Gasteiz en Marea, con la gente joven de Euskadi preocupada por su futuro y por el futuro de este país. ¿Por qué comento esto? Al final por un motivo muy sencillo. Cuanto más necesario es que en Euskadi nos ocupemos de nuestros problemas reales, menos intención parecen tener el resto de partidos e instituciones de hablar de ello. Y es que vienen meses en los que, en vez de hablar de los problemas en el empleo, en la precariedad del paro, de la migración por razones económicas de la gente joven, de los problemas para emanciparnos e iniciar proyectos de vida propios, van a tratar que hablemos de otros temas y de imponer una agenda política muy ajena a los problemas reales de la ciudadanía. Volverán los monólogos sobre Cataluña, sobre supuestos pactos históricos del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, o sobre lo bien que lo están haciendo el Partido Nacionalista Vasco y PSE en el gobierno, cuando la realidad es que es un gobierno del fracaso, porque no han aportado ni una solución a estos problemas. Cuando deberíamos estar debatiendo cómo hacer de nuestro territorio un territorio libre de violencia machista y homofóbica, de cómo ser una tierra no solo de tránsito para las personas refugiadas, sino además una tierra de acogida digna. Cuando deberíamos estar como país debatiendo sobre cómo hacer frente a procesos globales, como el de la robotización y digitalización, el cambio climático, de las deslocalizaciones productivas y de las imposiciones en el ámbito socioeconómico desde instancias poco transparentes y muchas veces nada democráticas, más difícil va a ser hablar de todo eso. Será difícil, pero será posible porque, además, con nuestros aliados a través de Carrefour y Podemos, vamos a empeñarnos en hacerlo. Frente a los monólogos autocomplacientes de PNV y Euskal Herria Bildu en autogobierno, incluso sobre Cataluña, o del Partido Socialista de Euskadi sobre su irrelevancia en el gobierno de Urkullu, más vamos a dar la matraca desde Podemos Euskadi con los problemas reales de la ciudadanía vasca y muy particularmente con los de la juventud. En el Carrefour Podemos vamos a dar la matraca por el empleo, por la RGI, por la naval, por las violencias machistas, por el cambio climático, por los problemas de financiación que tienen nuestros municipios. Cuanto más se empeñen PNV, Euskal Herria Bildu y PSE en hablarnos cada uno de su particular país de las maravillas, más vamos a dar nosotros la matraca con la Euskadi de verdad, la de carne y hueso, la que tiene un empleo precario, la que paga un alquiler caro o la que trata de sacar adelante un pequeño negocio. Y es precisamente por eso, por lo que hoy estamos aquí, porque queremos iniciar este curso escuchando a la juventud vasca hablar de sus problemas reales. De temas como las reformas educativas hechas a espaldas del estudiantado que tanto les ha perjudicado, de la situación de las personas becarias, de los y las investigadoras. Porque queremos que esa Euskadi de maravillas de unos y otros deje paso a la Euskadi de las personas reales, la Euskadi de las personas que estudiamos, que trabajamos y que vivimos en ella. No va a ser fácil. Eso no va a ser nada fácil, porque algunos nos lo van a querer poner muy difícil. Muy particularmente el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, porque parece que buena parte de la autodenominada izquierda de este país ha renunciado a ser precisamente de izquierda. Y esto es grave. La crisis de prioridades que están atravesando el Partido Socialista de Euskadi y Euskal Herria Bildu les lleva a disputarse entre ellos el papel de muletas del PNV y de sus políticas represivas en lo social y en lo económico. El Partido Socialista de Euskadi está muy nervioso. Solo está pensando en las urnas y está terriblemente necesitado de vender algo cuando todos sabemos que las realidades son irrelevantes. Buscarán descalificarnos a nosotros, buscarán descalificarnos nuestras propuestas, no dudarán incluso en tratar de ignorarnos, de ignorarnos. Ni caso de verdad. Su tiempo en Euskadi ha pasado y solo les queda tratar de subsistir como apéndices del Partido Nacionalista Vasco. Y en Euskal Herria Bildu ya han dicho, y además lo han dicho claramente, que están dispuestos a sacrificar en el altar de sus pactos con el Partido Nacionalista Vasco, en el altar de lo nacional, todo lo social. Y lo hacen además de forma consciente y lo hacen sin ningún rubor. Pero esto tampoco es novedoso. Por todo esto, y vista como está el resto de la izquierda de este país, es más importante el papel que tenemos por delante en Podemos Euskadi. Es más importante que nunca el papel que tenemos por delante en Podemos Euskadi.
Es más necesario que nunca que Podemos no se deje arrastrar por estas dinámicas perversas. Ayer mismo Arnaldo Otegi proponía sincronizar los relojes vascos y catalanes como colofón a meses en los que no ha parado de felicitarse por acuerdos históricos entre las fuerzas nacionalistas en una clave fuertemente identitaria que puede llegar incluso a ser excluyente. Meses en los que no ha parado de llamar al PNV a formar gobiernos conjuntos y a apoyar sus presupuestos. Una alianza que se basa única y exclusivamente en una cuestión nacional y en una cuestión identitaria, y que para ello marcina y olvida todas las cuestiones sociales, laborales, medioambientales y feministas. Sinceramente, yo les recomendaría que no se esfuercen mucho en llamarnos para sumar a Podemos en tal embarcada, porque pierden el tiempo. Tenemos muy claro que no vamos a caer en el error de ese conejo blanco que había en Alicia en el País de las Maravillas, que siempre iba con prisa, pero que siempre llegaba tarde. En caer en el error de ese conejo blanco que siempre mira el reloj de lo nacional, pero que siempre llega tarde a lo social, que es Arnaldo Otegi. A los que estamos en Podemos Euskadi no nos debe dar ningún miedo, tener que hacernos cargo prácticamente en solitario de los problemas reales de Euskadi, de la ciudadanía vasca. Llevamos meses y años demostrando en nuestros municipios, en las juntas generales, en el Parlamento Vasco, que somos la única fuerza política. No solo que prioriza lo social, sino la única fuerza política que planta cara al Partido Nacionalista Vasco y a sus políticas. Somos la única oposición de izquierdas que le queda en este país ante las políticas regresivas al Partido Nacionalista Vasco. Asumámoslo de verdad. Somos la única oposición de izquierdas que queda en este país a las políticas regresivas del Partido Nacionalista Vasco. Y más aún, somos la única fuerza política que aspira sinceramente a ser alternativa a los yichagas. Gaur egun, Podemos Euskadi, ez du beldurrik izan behar, bere gain hartzeko ia bakarrik Euskadi dituen benetako arazoa. Euskadiko hiritarren arazoa. Hilabeteak, urteak daramatzagu gure herrietan, batzar nagusietan eta legebiltzarrean argi uste ez garela. Gai soziali prioritatea ematen diogun indar politiko bakar, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleari aurre egiten diogun indar politiko bakar. Herri honetan, Eusko Alderdi Jeltzalearen politika zerakoiei aurre egiten dion ezkerreko oposizio bakarra gara. Benetan, eta ara gehiago, Jeltzaleen alternatiba izan nahi duen indar politiko bakarra gara. Por todo esto, y de cara al curso político que empieza, desde cara a quien Podemos vamos a ser implacables, exigiendo cuentas al Partido Nacionalista Vasco. Le sacaremos los colores con la reforma de la RGI, con sus ineficaces políticas del empleo, o con su inexistente compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a ser implacables en la defensa de los derechos sociales, de los servicios públicos como la sanidad y la educación, y en hacer valer los intereses de la ciudadanía vasca. Esa es nuestra más absoluta prioridad. Es nuestro compromiso con Euskadi. Y no solo somos la única oposición, sino que somos la única alternativa al Partido Nacionalista Vasco. Y además no nos vamos a temblar las piernas al enfrentarnos a ellos, denunciando todos y cada uno de sus casos de clientelismo y de enchufismo. El caso Margüello, el caso de Miguel, los comedores escolares y, por supuesto, las OPEs de Osakidetza, y todavía los que están por venir. Vamos a ser la fuerza más exigente en lo social, la que más veces lleve los problemas de la precariedad laboral y para el Parlamento, la más comprometida con el feminismo, la que va a hacer del futuro de la necesidad de abordar el cambio climático y la sostenibilidad como bandera. Vamos a hacer que el Partido Nacionalista Vasco sude con cada iniciativa antisocial, regresiva o clientelar que pretenda llevar a cabo. A diferencia del Partido Socialista Euskadi y Euskal Herria Bildu, a Podemos no nos da ningún miedo enfrentarnos a ellos. Y desde luego tampoco nos da ningún miedo enfrentarnos a ellos si tenemos que hacerlo solos. Y para avanzar además en la construcción de un Euskadi más social y que no deja a nadie atrás, hemos de poner también la atención en los problemas de la juventud vasca, ya que
es el sentido de la jornada de hoy, por lo que estamos aquí. Una juventud que pisa fuerte y que se abre paso, luchando por sus demandas y participando activamente en las luchas sociales, en el movimiento feminista y las huelgas como la del 8 de marzo, demostrando además que son parte activa del movimiento y que hay un relevo generacional. Apoyando a los y las pensionistas en sus movilizaciones y articulando además demandas ciudadanas del movimiento estudiantil. Euskadi sozial berri baten bidea eraikitzeko ere gazteen arrazoi aurre egin nahi dugu. Borrokan diarduen gazteri bat, borroka sozialetan, feministan, martxoaren sortxian greban aktiboki parte hartu duen gazteri bat, delaune handi berriak badatu zelan demostratuz. Pentsionistekin batera lan egiten, beraien mobilizazioetan eta eskaerak artikulatu zikazte mugimenduaren bidez. A esta juventud activa, que propone, que participa, que construye país, hemos de ofrecerle un proyecto político a su altura. Una Euskadi ilusionante, acorde a sus necesidades y sin ningún tipo de subterfugio. Esa Euskadi ilusionante está en las antípodas del país que dibuja el Bildu y PNV con su pacto de autogobierno. El gobierno vasco se preocupa muy poco, además, por la juventud. Presenta planes con nombres muy rimbombantes, pero que luego no sirven para gran cosa. Planes sin espacio para la participación real de la juventud con sus demandas. Y desde Podemos Euskadi queremos además poner el foco precisamente en ellos. No es un secreto que los y las jóvenes de Euskadi no lo tienen fácil para emanciparse e iniciar un proyecto de vida. Las tasas prohibitivas de alquiler, la precariedad laboral y los bajos salarios han llevado a que a día de hoy solo de 2 de cada 10 personas jóvenes vascas pueda plantearse comprar una vivienda. ¿Cómo puede ser posible que en Euskadi, nuestro Euskadi, la hipoteca media suele estar entre los 400 y 500 euros, mientras el alquiler esté entre los 800 euros y los 1000 euros? ¿Cómo se ha podido permitir que el mercado del alquiler haya llegado a tal punto de descontrol? Y esto ocurre por un gobierno que no hace justicia. Tampoco es un secreto que el empleo juvenil en Euskadi es precario y es temporal, y que afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes. La juventud vive en la desprotección, y la precariedad les lleva a entrar y a salir constantemente del mercado laboral. A pesar de las cifras aparentemente positivas del paro y de la recuperación económica, se ha perdido calidad en el empleo, los salarios son bajos y la temporalidad es cada día más alta. Todo esto lleva a que nuestra juventud viva en la incertidumbre y no vea forma de iniciar un proyecto vital. La falta de políticas serias en materia de empleo y juventud está llevando a que esto se convierta además en algo estructural. Y antes de cerrar, quiero agradecer a todas las personas presentes. Quiero manifestar mi más sincero saludo a los compañeros y compañeras de Gazte Moreak y desde luego desearles una jornada propositiva y que os ayude y nos ayude a crecer como organización. Y como dijo Kino, tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud. Y para que cosas como estas sucedan, estamos aquí y somos parte de Podemos y de Gazte Moreak. Gracias.